los tan llevados y traídos términos. El alumbrado público. Está fatal el alumbrado público. Con referencia al alumbrado de la ciudad, ¿verdad? Que es pésimo. La parte está aquí de Colón hasta aquí, hasta cárcel. Que necesitamos un poco más de iluminación en las calles y en algunas localidades en especial. Creo que no ayuda a las cosas aquí de la belleza, del encanto de la ciudad. La Habana fue pionera al iluminar sus calles. Primero lámparas que utilizaban gas en 1848, sustituidas más tarde por el alumbrado eléctrico en 1890. La Organización Básica Eléctrica acomete junto a las disposiciones trazadas en el Plan de Ahorro Energético un proyecto para solucionar las deficiencias. Conocer la situación real del alumbrado público en algunos puntos de la ciudad fue el propósito de este equipo para la realización de este reportaje. Los primeros en recibir nuestra visita fueron los vecinos de la calle 41 en el municipio Marianao. El deterioro de los postes y luminarias dejaba mucho que desear. Al principio el alumbrado era bueno, pero debido a los accidentes que se han producido, se han dañado mucho. En estos momentos el alumbrado aquí frente a la casa era bastante malo. Inclusive hubo un accidente una noche de madrugada, que hubo un doble accidente en la dirección contraria, los dos, uno del lado de allá y otro del lado de acá. ¿Por la poca visibilidad? Debido a un solo accidente se produjeron dos más, por la poca visibilidad que había. El esfuerzo que estamos haciendo es renovando todo el alumbrado viejo existente, que es muy consumidor por esta nueva tecnología de vapor de sodio. Y estamos en lo que es ahora 41, hemos hecho 100, Boca Ciega, Santa María del Mar. En todo ese territorio estamos trabajando con vista a un mejor mejoramiento del alumbrado público. Primeramente viene una brigada de construcción, que es la que hace las bases, tira el cable, hace la zanja para cubrir el cable de la tierra. Y nosotros después entramos a lo que es el montaje de la luminaria, de los postes y la conexión y la instalación eléctrica por parte de nosotros. Estamos muy satisfechos con el trabajo que se ha hecho. Además, el pueblo nos ha apoyado muchísimo y está muy contento de ver que van a tener unas luces restauradas y va a hacer un trabajo duradero además. Y sobre todas las cosas se ha trabajado con mucha eficiencia. Seguimos camino. En el malecón, el sol nos hace el último guiño de despedida antes de comienzar a caer la noche sobre La Habana. Las luces se encienden, una de las imágenes más populares de la ciudad. Aquí encontramos el carro de la guardia que atiende los reportes de averías de las luminarias de barrios y avenidas principales. Bueno, nosotros trabajamos directamente con un despacho que nos dirigen, nosotros trabajamos en la calle y nos dan la avería. A partir de la avería, hicimos un recorrido que tuvimos que hacer para ver la avería que puede haber en la calle. Detectamos una avería y rápidamente sabemos dónde está el relay de la avenida y vamos a acudir. Si puede ser falla de la fotocelda o el relay o cortocircuito en el sistema. Sin embargo, conoce la población cuáles son las vías que existen para hacer el reporte de las roturas del alumbrado. ¿Saben quiénes tienen la responsabilidad de su reparación y mantenimiento? Realmente creo que ese es problema de la OVE, ¿no? En el sentido de las casas, pero lo que el alumbrado público, sinceramente, sí no tengo conocimiento de eso. Avisarle al presidente del CDR. Pienso que sea a la compañía de electricidad, ¿no? No es a la empresa eléctrica. En nuestro recorrido por la capital incluimos el Paseo del Prado, un lugar que históricamente se ha visto privilegiado en lo que alumbrado público se refiere. Sorpresivamente nos lo encontramos totalmente oscuras. Veamos las opiniones de los capitalinos. Bueno, apagado exactamente hace alrededor de un mes y medio por ahí. Y en condiciones críticas, porque cualquier cosa puede suceder ahí en el parque. Es una zona céntrica y turista, y sin embargo no está alto todavía, no está encendido. Estoy, por ejemplo, donde estamos ahora en el Prado, que es lo que marca el centro de la ciudad, casi. Y mira las condiciones que está. El Prado está muy mal apagado porque ya debe estar encendido, porque cuántas cosas no suceden a veces de noche. Con relación a estas zonas oscuras, pues afectar en relación a la situación operativa, pueden haber delitos y demás, y esto implica un trabajo más fuerte de nosotros en la vigilancia aquí en el área. Cruzamos el túnel, la monumental, donde los trabajos de restauración incluirán rescatar ya tradicionales postes usados. Nos reciben con una oscuridad preocupante justo antes de entrar al circuito de calles de las playas del este. En la gran mayoría de estas vías, la falta de iluminación es total. Aquí nos esperaba Julia Matilde Campos, delegada de la circunscripción de Guanabo. En su compañía recorrimos muchos de los puntos que en las zonas de Guanabo y Boca Ciega ya deberían estar concluidos.
se cuenta este año con un presupuesto primero de 40.000, después se le agregaron 20.000 CUC más, o sea, en su conjunto de 60.000 CUC para reponer las luminarias de algunos de los sectores del polo turístico, en este caso de Santa María del Mar, de Boca Ciega, de Brisas del Mar, y en el caso del sector propiamente del polo turístico Guanabo, realizar una reposición y un mejoramiento completo de toda la luminaria, de todas las luminarias, sobre la base de lo ya existente. Y aquí, del proyecto inicial de 25 lámparas, quedó siempre pendiente colocar la lámpara acá. La semana pasada fue ratificado este punto y hoy esperábamos que ya estuviera. A lo mejor mañana por la mañana nos dan la sorpresa, ahí está, antes de las 2, pero hoy a esta hora de la noche todavía no está puesta la luz. Rumbo dirigido hacia Cigolleros, en el trayecto más carentes, como la circundante lateral de Trenes y muchos parques citadinos, que aunque no son responsabilidad de la empresa eléctrica, se mantienen viviendo la antítesis del siglo de las luces. Más valga la redundancia, no todo es oscuridad. Y en este proyecto de la Organización Básica Eléctrica se encuentra la renovación total del alumbrado en vías y carreteras principales como la Monumental, Calle 100 y Avenida Boyeros. Precisamente en este punto concluimos el recorrido. Sin dudas haría falta más que buenas intenciones para poner en forma la red de luces que necesita nuestra ciudad. La seguridad en la vía e incluso la seguridad de los capitalinos abogan porque se rescate la imagen de esa ciudad iluminada que todos deseamos y necesitamos. Todos los esfuerzos y recursos lógicamente distribuidos y utilizados para que de una vez y por todas se haga la luz. El camarógrafo Darío Díaz y Adriana Cepero para Libre Acceso.